también muy, muy antiguo. Y queremos dedicar este vals como homenaje a todas las madres. Estamos viviendo un día muy, muy especial en la familia, ¿no? Para todas las madres, para todas las madres presentes, para las que no están también. Rosa de Abril. Y para mí es un honor, es un privilegio tocar con un amigo y un gran guitarrista, una guitarra excepcional del país. Con el alma que se une entre nosotros dos, que está en una impronta de una improvisación. Solamente está arreglando algunas cositas, ya vamos a arreglar algunas cositas más. Pero que es difícil a veces conocernos musicalmente sin conocernos tanto, o sea, conociéndonos musicalmente, pero
no tocando juntos, eso es lo que quiero decir. Entonces, cabe destacar poder tocar contigo, Rudy, y es un privilegio para mí. Por favor, para mí es el honor. Así que nos hace muy bien, espero que lo disfruten. Mucho. Bueno, totalmente. Vamos a tocar un tango, un tanguito, inspiración. Un tangazo, por favor.
cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía.
dura desventura de los dos nos lleva al mismo rumbo, siempre igual. Y es lobo vendaval bien tu voz que silba la tortura del final. A ver, mujer, un poco más de esto. Quisiérame la gana de ver caer que vi tu corazón desnudo en el cristal, temblando al escuchar esa canción. Una vez emocionante, de verdad, cantar con ellos acá. Es nuestra primera vez juntos, los tres. Sí, sí, sí. Por separado hemos hecho, pero los tres es la primera vez. Y realmente, bueno, placer. Es una emoción enorme. Gracias, gracias de verdad. Un aplauso grande. Gracias. Y bueno, después de Tarde de Canet, de una canción de Troilo y Cátulo Castillo, ahora yo me voy a despedir de esta invitación maravillosa con de los hermanos Expósito, Naranjo en Flor.
tanto a su madre. ¿No? Qué verdad. Es verdad, ¿no? Es verdad. Tanto a su madre, tanto. Todo, pero él, más que ninguno, me parece. Entonces, gracias. Guitarra, guitarra mía.
Otro chamamecito, ¿eh?
Bueno, estamos llegando al final. Lamentablemente todo tiene un final y, bueno, no queremos irnos más, pero tenemos que entregar la sala también, porque hay un horario que respetar. Así que quiero una vez más agradecer a Luis y a su señora que están aquí siempre. Gracias. Son ellos los que crearon este espacio y abrieron este espacio para la música argentina, así que bueno, cuanto más espacios así hayan, bienvenidos sean. Ojalá que este no sea nuestro último encuentro con Hugo y que pronto podamos estar de nuevo juntándonos alrededor de una guitarra. Ya vamos a renovar el repertorio después. Gracias, Hugo, por todo tu talento, por tu humildad y todo tu genio artístico. No, gracias a vos, un aplauso para Hugo. Gracias. Así que bueno, vamos a tocar un valsecito de Silvia Cortés que se llama Bonita. Y con esto le dejamos nuestro saludo musical. Muchas gracias a todos y espero que, bueno, ya vamos a hacer otro encuentro y lo vamos a mantener informados. Gracias. De nuevo. Todo de vuelta.